A pocas horas para que se dé por completo la reapertura económica, los micro y pequeños empresarios dicen estar preparados para atender a sus clientes. Visitamos el Paseo del Carmen en Santa Tecla, donde constatamos cómo están los emprendedores que han esperado con ansias este día para iniciar operaciones. Exactamente, nos hemos estado preparando alrededor de un mes con todas las medidas, ¿verdad? Estamos aquí en el Paseo del Carmen y pues se ha estado preparando tanto con alcohol gel, ¿verdad? Con toma de temperatura y con las alfombras. Daniel Aquino junto a su esposa han realizado la limpieza y desinfección en cada una de las superficies de su negocio. Para ellos, las expectativas de iniciar operaciones este día es grande y esperan que la población llegue para mejorar su economía. Pues esperamos que por lo menos gradualmente vaya mejorando, ¿verdad? Sabemos que hay mucha gente que está con miedo, pero que primero Dios pues va a ir subiendo ya la venta ya con la gente aquí en el Paseo del Carmen. Pues que todo vuelva a la normalidad pues, y que las ventas vuelvan a crecer y que la gente siga disfrutando pues, de estas increíbles cosas que hay acá, pues porque somos emprendedores pues, y queremos salir adelante. Para esta pareja de esposos, el cierre de su negocio durante la cuarentena domiciliar no fue fácil, pero nunca perdieron la fe y tuvieron que ofrecer sus productos a domicilio. Sí, bastante difícil, tuvimos que acomodarnos, pues se ha trabajado a base de servicio a domicilio y por medio de para llevar. Tratamos de ver quién hacía viajes, contratar gente para que pudiera llevar nuestra comida desde aquí hasta su casa para que la gente pues no pudiera salir. Visitamos el negocio de Francisco Nájera, quien está realizando una reestructuración completa de su local para atender a los salvadoreños. El trabajo no ha sido fácil debido a lo grande del local, pero dice que aunque la reapertura sea hoy, ellos abrirán una semana después, cuando tengan las mejores condiciones para poder operar. Así que estamos viendo de qué manera tratamos de darle la mejor atención a cada una de las medidas que deben hacerse para la disminución de un contagio. Francisco dice que los 5 meses de confinamiento fueron tristes, pero que lograron salir adelante gracias al empleo de su esposa. Que ha sido un periodo largo y duro para nosotros para poder subsistir prácticamente. Y esperamos en Dios pues que sea de buen provecho para todos. Los micro y pequeños empresarios han puesto todo de su parte para comenzar a trabajar, pero también le recuerdan a la población en general a ser responsables y seguir con las medidas de desinfección, el uso correcto de la mascarilla, el constante lavado de manos y la práctica del distanciamiento social. Edgardo Portillo, TCS Noticias.